cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal de Bluni, yo soy Sergio y hoy vamos a ver una cocina con office. Quédate con nosotros y ya verás qué chula. Bueno, cocinillas, en esta cocina vamos a hablar primero del mueble, luego hablaremos un poquito de la encimera y finalmente de los electrodomésticos. Del mueble, ¿qué me encanta de esta cocina? Este desayunador tan enorme que tenemos aquí. En una cocina grande, ya hemos hablado muchas veces en el canal, que cuando tienes metros pues puedes tener diseño. Entonces esta es una cocina que te da para tener una mesa para comer, te da para tener una gran bancada de trabajo y tienes una zona de desayunador de 180 centímetros de largo, que tiene 4 caceroleros de 90, lo que cabe aquí, madre mía. Tiene una encimera laminada fregable para que puedas apoyar tu cafetera, tus cositas, tu tostador, lo que tú quieras. Si tienes una zona de desayuno que va iluminada con LED y que la encimera que es laminada va a juego del mueble. Esto es encimera que es fregable y esto es mueble, mismo dibujo, distinto material. Entonces, que se cae el agua de la cafetera, no pasa nada. Que hemos manchado la zona de desayuno porque ha salido un poquito de tomate, de mermelada, de lo que tú quieras, pasas la bayeta, la limpias y solucionado. Entonces queda muy chula porque tenemos encimera y esto ya es un panel, ya no es encimera, es el mismo dibujo, pero es otro material más económico. Y luego tenemos este elemento, es un elemento decorativo que está muy bonito, que va en acero y en aluminio y que lleva el mismo color que la gola y el zócalo y el mismo color que el acabado laminado de la encimera y de los muebles altos. Entonces queda todo muy grande, con mucho sitio, muy integrado y es muy práctico, entonces queda fenomenal. También la altura de trabajo, como la encimera es gorda, es un poquito superior a la altura de la encimera normal. Entonces, pues bueno, a la hora de hacerte un café, pues bueno, estás un poquito más arriba de lo que estarías en una encimera normal. Con lo cual también nos viene muy bien. Los muebles altos son dobles abatibles, simplemente por estética. Puedes abrir uno, puedes abrir el otro. Uno es push y el otro no. Y esta zona, pues bueno, yo creo que es la que le da más gracia a toda la cocina. La segunda parte de esta cocina es esta enorme bancada de trabajo que va en porcelánico de Neolith. Entonces este es un acabado de Neolith, de los que estaban promocionados el año pasado, súper chulo, a un precio sensacional y muy bonito. Entonces, pues bueno, lo primero que destaca es la iluminación de la zona, gracias a la tiralez que tenemos debajo. Y gracias a dos focos adicionales que se han puesto en la zona en los que la encimera gira, pues la tenemos perfectamente iluminada. Podemos cocinar en esta cocina solamente con esta tira LED y no tener que utilizar el resto de iluminación. Más relajado, más sosegado, más tranquilo, más a gusto en algunos casos cuando quieres, pues bueno, cocinar como más en la intimidad. Mientras que cuando estás más nervioso y quieres tener toda la vista porque tenemos muchos invitados a cenar, pues enciendes todas las luces y tienes ya todo lo que necesitas. Tenemos un pequeño cajonero de 60 centímetros, tenemos un mueble fregadero de 90 y un lavavajillas. Y luego, pues bueno, como pasan casi todas las cocinas que hay rincón, pues bueno, hay que buscar una forma de aprovechar el rincón. Muchas veces no merece la pena aprovecharlo y es mejor perderlo para ganar cajones. Entonces aquí, entre comillas, se ha perdido porque hemos dejado cajones y cajones. Entonces tenemos un mueble de caceroleros de 90, el primer cacerolero para meter los platos y el segundo las sartenes. Y aquí tenemos un mueble con dos cajones y un cacerolero que también es de 90 centímetros. Pero claro, tienes un cubertero estupendo de 90, otro de 90, un cacerolero más. ¿El rincón se ha perdido? No. En esta cocina, que va en este acabado tan chulo, imitación cemento, la parte trasera de la península está cerrada con un acabado de imitación madera, que es el nogal, y el último mueble es un mueble que es accesible desde el otro lado. Entonces tenemos ahí dos caceroleros y para lo cual hemos tenido que hacer esta encimera un poquito más ancha de lo normal. Entonces, ya está, hemos aprovechado el rincón desde el otro lado y gracias a eso, en el rincón del lado operativo, pues bueno, tenemos todo cajones y no un rinconero de difícil acceso. En esta zona de aquí, lo que vamos a tener es el almacenamiento de la cocina de producto seco. Entonces, tenemos un mueble con caceroleros interiores y una puerta superior que tiene baldas. En este caso, el mueble es push porque íbamos justitos de medida como para poder poner una gola vertical. Y aquí tenemos nuestra columna de horno micro y un mueble rinconero ciego, que es un mueble de limpieza y que tiene en su interior la caldera de gas de la casa. Y aquí tenemos otro mueble pequeñito de baldas que igualmente la parte trasera está ocupada por los colectores y tubos de calefacción. Entonces es un mueble en rincón que tapa una instalación de tuberías que hay detrás importante y considerable, de manera que tenga acceso al servicio técnico de la caldera para entrar y también nos sirva de almacenamiento de producto de limpieza.
Respecto a las características del mueble, pues como tantas veces hemos hablado, es un mueble que es encolado sin tornillos. En el mundo de la cocina puedes encontrar muebles encolados sin tornillos que una vez han colado y la cola ha secado se comporta como un bloque, y mueble atornillado, pues que va con tornillicos. No está cuadrado como el encolado y pues bueno, los tornillicos pues agarran lo que agarran y una vez se descentran pues pasa lo que pasa. Por otra parte, a la hora de abrir la cocina, es una cocina sin tirador, pero no es con la puerta uñero, sino que es con gola. La gola es este carril que va corrido a lo largo de toda la encimera. Es un mueble que va mecanizado el armazón para poder tener la gola. Y la puerta puede ser la puerta que tú quieras. En este caso, puerta de 22 milímetros, que es más gorda que una puerta de 16. Entonces, pues bueno, al final esa puerta de 22 milímetros sí que se nota. Se nota visualmente cuando vas a montar una cocina donde el canto de la puerta se ve. Y el interior del mueble es un interior en 18 milímetros. Entonces, fijaros qué interior tan gordo, tan grueso y con las bisagras que vienen ya en antracita. Con una puerta que no rebota, frena con suavidad, y con un tope que viene clavado en la puerta, no pegado con adhesivo. ¿Qué más podemos hablar de la cocina? De los colores. Hemos hablado ya de esta puerta que es imitación cemento, que ha salido más veces en el canal. Muchas veces la hemos montado en antracita, la hemos montado en blanco, la hemos montado en gris, y alguna vez ha salido ya en este color, que es una arena, un rata, un topo, un poco como lo llamemos. Entonces, pues bueno, al final la cocina tiene que ser un ambiente que sea agradable, que sea acogedor. Hay gente que prefiere una cocina fría. Ponemos una cocina blanca, con una luz blanca y todo blanco, y queda muy de laboratorio. Aquí, sin embargo, la iluminación, luego vosotros lo estáis viendo en vuestro monitor, y además está editado el vídeo, entonces a veces la percepción de los colores en vídeo pues no es igual que en fotografía, es más compleja porque lleva mucho tratamiento. Pero tenemos una luz que es día, temperatura neutra. Tenemos un acabado que es un tostadito en la puerta. Tenemos una baldosa que me encanta, que es una baldosa 90x90 en un color arena, que está muy bien porque no es una baldosa marrón, entonces está muy sufrida, muy destonificada, sufrida para la cocina, que no se ve mucho en la suciedad. Y no es la típica baldosa gris, que es más fría, sino que lleva ese toquecito de marrón que nos da un poquito más de calidez. Entonces, esa baldosa que está en ese tonito un poquito arena. Una puerta más subida de tono, pero que sigue yendo a marrones. Una encimera, que si os fijáis la veta, es la encimera, la base, es un poco beige, porque en el fondo las encimeras porcelánicas la base nunca es blanca. Psicológicamente pensamos que es blanco, pero si pongo un folio aquí encima, pues nos daremos cuenta que de blanco tiene poco. Pero sí que la veta además tiene estas tonalidades un poquito marrones. El mueble, que es un tostado, lo tenemos perfecto. Finalmente tenemos este trocito de pared nada más, que se ha pintado a un tono inferior al de la puerta, y el papel que protege y decora toda la zona del office. Entonces ese papel va engamado con el resto de la cocina. Una cocina que hace que, gracias a la combinación de colores, pues ha quedado a nivel de color en mi interior muy redonda, muy bien encajada. Finalmente, los electrodomésticos, pues bueno, en este caso el frigo y el congelador ha sido libre instalación. En muchos montajes de esta forma haríamos frigo y congelador integrado. También ahora estamos montando bastante combi integrado, dos unidades, de manera que accedes siempre a la parte superior del frigorífico sin tener que agacharte para coger las cosas. Aquí se ha decidido por hacerlo libre instalación, en este caso en color inox. Entonces son dos unidades simétricas de AEG, que es una de nuestras marcas que más utilizamos. Fijaos qué bien queda, qué capacidad de almacenamiento tan estupenda tiene. Y tiene, pues bueno, dos tiradores de asa y toda esa distribución, o sea que la parte de frío la tienes bien, bien abundante y grande. Está a mitad de camino entre la zona de comer y la zona de almacenamiento en seco, muy cerca del fregadero, pero un poquito que si estás en la mesa y quieres ir a por un refresco o a por una cerveza, pues bueno, pues te puedes levantar y no tienes que ir hasta el otro lado de la cocina, que es hasta la zona de almacenamiento en seco, que es ya más para cocinar en el fregadero y en la placa. ¿Qué más destacamos de los electrodomésticos? Una placa grande, una placa de 80 centímetros. Esta yo siempre digo que es una placa muy adecuada. Puedes encontrarte placas que te dan prestaciones elevadas, pero muchas veces tú como cocinero no eres capaz de sacarle partido. Entonces, esta es una placa que tiene un fuego grande, que es un fuego de 32, por si quieres utilizarla para hacer paellas, y luego tiene dos fuegos importantes, en este caso cuatro pequeñitos, que son de potencia elevada, 3,2 kilovatios cada uno, y un pequeñito aquí de cuarto fuego para salsas. Entonces, creo que tiene todo. Tiene dos fuegos buenos para cocinar con sartén, uno y dos, el fuego grande para hacer las verduras y paellas, y el chiquitín de las salsas. Lo importante de esta placa es que es más grande de lo normal. En lugar de 60 tiene 80 centímetros y puedes tener más perolos y más soya sin que choquen entre ellos. No está tan comprimido como en una placa de 60. Es un poquito más cara, pero no es mucho más cara. Entonces, pues bueno, es un tema interesante. También habría que destacar el grifo. Entonces, tenemos un fregadero de acero inoxidable, un sistema de ósmosis
y un grifo, que es un grifo, es el carena de blanco, carena vario. Entonces, al final, bueno, no es un grifo económico precisamente, pero es un buen grifo y se nota, ¿en qué se nota? Lo notamos siempre en el grosor. El grifo lleva latón, cuanto más gordo es el caño y la empuñadura, por decirlo de una manera, pues bueno, más dinero cuesta. Entonces es un grifo potente, que tiene un tamaño considerable y que tiene su presencia en la cocina. También la apertura del grifo es en frío, es decir, cuando el manita está en vertical, sale fría y para poner caliente solo tienes que girarlo hacia adelante, pero no hacia detrás. Entonces, los grifos económicos, siempre el cartucho va a ser hacia adelante y hacia atrás. Generalmente, una maneta así de larga te pegaría con el porcelánico que está atrás y acabas teniendo que poner la maneta en la parte frontal del grifo, lo cual es pues, muy incómodo, porque cada vez que vas a meter una olla lo cierras y para poder manejarlo pues tienes que ir esquivando el chorro de agua. Entonces tienes un grifo que es interesante en ese sentido. Y también es interesante porque este grifo es extraíble, tiene chorro de agua, como todos, pero también tiene ducha. Entonces me gustan mucho los grifos extraíbles como este, que no son los de L. Los de L van a tener un corte, van a tener una pieza que según lo que pagues por el grifo, esa pieza extraíble va a ser de plástico o va a ser también de latón. Pero los que tienen forma de curva, pues muchos de ellos son como este que tiene aquí una sección. Entonces simplemente se recorta el caño y no tiene una pieza móvil que se vaya a romper o que tenga que ser de plástico, sino que todo es latón y simplemente extrayendo pues sale. Y aquí tienes el pulsador para convertir el chorro en ducha. Chorrete, apretas, ducha, y para volver a convertirlo en chorrete pues tienes que cerrar el grifo. ¿Te ha gustado esta cocina? ¿Qué te parece? Es grande, ¿eh? Se puede vivir en una cocina así. Me dice Jesús que me ayuda a hacer los vídeos, que le ha molado esto. Sale muchas veces en los vídeos. Este es el sistema de enchufes de Simón, es el Simón 270. Entonces tiene una serie que se llama Minimal, y la serie Minimal los enchufes se pueden meter hacia adentro. Pensaréis que va con un muelle, pero no, no va con un muelle, va con imanes. Entonces el muelle es susceptible de averiarse, entonces siempre tienes que poner cosas que te aguanten mucho. Entonces aquí hay un imán que cuando esto está metido y metes la clavija del electrodoméstico, de la cafetera, del tostador, se queda metido como cualquier otro enchufe, pero cuando no tienes el aparato puesto sale hacia afuera. Lo hemos montado muchas veces y sale varias veces en el canal, pero a lo mejor nunca lo habíamos explicado y habíamos hablado de ello. Entonces lo bueno que tiene es que no se deposita el polvo. Cuando tienes un enchufe normal, siempre al cabo de los años aquí abajo acaba habiendo polvo, es difícil de limpiar y aquí te queda, pues bueno, más limpio, más plano, más estético, y además es una serie que tiene un precio básico, no es ninguna cosa del otro mundo, es una serie normal. Entonces es Simón, tampoco estamos hablando de... O sea, queda muy chula. Tiene su complejidad, es más compleja de montar porque no tiene cortes entre enchufe y enchufe. Entonces, pues bueno, tienes que pedir la tapeta de 3, la tapeta de 2, me refiero, no es tan fácil como series que sean tapeta, 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 individual. Pero bueno, tienes que ceñirte a lo que hay, saber lo que puedes poner y lo que no existe porque no lo puedes poner, y solucionado. ¿Te ha gustado este vídeo? Coméntame qué te ha gustado de esta cocina. ¿Qué te ha parecido este rincón aquí, la curva que tiene la encimera? ¿Qué te ha parecido la parte trasera de la península, que va en color madera, mientras que el lateral y el frente va en color arena? ¿Te ha gustado el desayunador? ¿Te parece demasiado grande 180 centímetros de desayunador? ¿O en el fondo, como tiene sitio, crees que ha hecho bien en ponerse un desayunador de 180? ¿Cómo vamos de capacidad de almacenamiento? ¿Crees que vamos bien y has puesto más armarios? ¿O a lo mejor hubieras quitado, no hubieras puesto tantos armarios? Y como siempre, la estrella de nuestros comentarios, el papel. ¿Qué te ha parecido el papel? Ahí es cuando más sangre hacéis, porque en el fondo todo el mundo que se pone un papel, se pone un papel y es valiente poniéndose un papel. Nadie se pone un papel anodino y soso. Entonces, coméntanos qué te ha parecido el papel. ¿Son motivos florales, vegetales? ¿Os gustan, no os gustan? ¿Creéis que encajan bien? Déjame en los comentarios y estaré encantado de responderte. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!